Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez sobre el primer gameplay del canal. Se va a tratar sobre Free Fire, espero que lo disfruten. Por cierto, el canal se cambió de nombre de todo un poco a simplemente de lo que sea, debido a que había muchos canales con este nombre y como que se me hizo ya muy chetado. Pues es todo y espero que disfruten el video. Ahorita vamos, voy a cambiarme de traje, porque como que este no me gusta mucho. Vamos a poner esta. Y de pantalones, yo creo que de pantalones sí está bien, de ahí en fuera todo está bien. Ya, vamos a empezar la partida. Voy a tratar de caer en los principales lugares que como que hay muchos para combatir. Yo creo que en los principales son en mil y en donde están en el centro del mapa, ahí es donde principalmente caen. Si a ti te gusta estar ahorita voy a tratar de caer en lugares donde hay más enemigos para que no sea tan aburrido esto, pero también hay que tratar de llegar al primer lugar, si se puede, y si no, pues dentro de los primeros 5 no estaría nada mal. En los principales lugares que hay, bueno, ahorita se los enseño, ahorita ya va a empezar la partida. Decía que voy a tratar de caer en los lugares donde caen muchos. Por lo regular es aquí, en Catulí, Shiwa, en Bimasaki Strip y en Milen. Estos son los principales lugares donde caen muchos. Yo creo que voy a caer acá ya, de una vez, porque ahorita van a empezar a caer muchos ahí. Si te gusta así como que estar tranquilo y sin muchos enemigos, te recomiendo caer en Capetown. Ahí no caen muchos enemigos que te pueden causar problemas a la larga. Y pues está bien el lugar, pues te da, está grande y hay diferentes cosas que te pueden ayudar. Ahorita aquí conmigo van cayendo un montón. Voy a tratar de llegar lo más lejos posible con estos. Ya, que empiece la partida. Hay que empezar luego que empecemos a caer. Como aquí hay aquí hay muchos enemigos, hay que conseguir lo primordial ahorita es conseguir las mayores armas posibles. Ahí esta cosa me está dando problemas. Espero que no me dé muchos problemas ahorita porque se me abre solita. Ahí hay uno ahí arriba de la casa. Y solo le bajé 11. Sí, como se están, todos se están matando. Allá arriba unos ya se tortearon. ¿Qué rayos? ¿Dónde estaba ese? Y hasta ya matamos a uno. No, mejor ahorita voy por sus. No, ahorita aquí está muy peligroso estarse distrayendo. Ah, mira, ahí va otro. Si se sigue ahí adentro. No, está ahí. Se metió esa casa de ahí. Hay otro aquí arriba. Vamos a tratar de sobrevivir. Espero que no nos maten. Quiero que esto llegue. Ahí ya lo vi. Y hasta allá llevamos 2 kills. Vamos a tratar de matar lo más que se pueda. Espero que no me maten ahorita aquí así tan fácil. El otro que le empecé a disparar se metió por ahí. Le faltó un poquito para morirse.
Uy, tenía buenas cosas, esta pistola, no, es un... Lo confundí, es como apenas la metieron, no la conozco mucho. Ahorita la vida aquí. Sí, ahí está. Creo que sí. Y se la robé. Vamos, 3. 3 kills. Este men ya se va por allá. Se escapó. Aquí nada más nos queda esta. Siento que me estoy como que arriesgando a venir hasta acá. Ahí está. Cuarta muerte. Ahí está. Prefiero esta pistola. Rápido, rápido, rápido. Y un botiquín, ya, vamos. Ahorita ya se está restringiendo el área. Pues vamos a ver cómo nos va ahora. Hay un enemigo por ahí suelto. Y viene a por hoy, botiquín, esto me va a caer. Y ya es todo. Aquí atrás ya me marcó uno en un árbol. Supongo que yo también le marco. Es una... Ay, me acaba de curar y ya tengo todo. Vamos bien, llevamos 4 muertes. Y quedan 20 con vida sin contar con mía. Mira que hay una report aquí cerca. Sí, hay que estar atentos en este juego. Ah, mira. Voy a ver si ahorita están. Ahí está. ¿Qué rayos parece? Nos creemos Rambo. Me creo Rambo. Empiezo a disparar a lo loco.
Me está resultando. Aquí viene este momento. Híjole, se me estoy gastando mucho las balas. Híjole, si se iban a hacer golpes en la cabeza, pero tiene casco desgraciado. O desgraciada, ¿qué es eso? No está mal. Agüí son balas, estas me van a caer bien. Yo creo que sí estamos bien de estas. Estas armas están bien. Nunca, no me creerán, pero nunca había utilizado la flamas. Es la primera vez que la utilizo, nunca me ha gustado. Pero me está viendo bien, bien con esa, así que no la voy a cambiar. Nada. Y me tengo que curar. 30 segundos para que... Quedan 9 con vida, 10 conmigo. Si me voy a tener que utilizar 2 y ya con ese me va a cargar. Estamos a 5 lugares de 15 nos. ¿Qué rayos, ya no me cabe más o qué? Ah, tengo miras, tengo el armecito. No, me siguen sin caber. Yo creo que voy a dejar el botiquín y así. Ahora sí. Me caben los dos. Y ya me paso a retirar porque ya viene el área. Por aquí también como que a veces hay muchos tipos por acá. Pero no, yo creo que ahorita ya se están... No ha de haber muchos porque ya vine al área. Voy a ir pegado al área para que no me... No vengan casi muchos. No me encuentre con varios. Ya solo quedan 8 con vida sin incluirme. Ya se mataron a otro. Estamos a 4 de cumplir el top 5 que queremos. Si ganamos esta partida estaría súper bien. Estoy en pique, este también es lugar de mucho tiroteo. Me quería bien ahorita una mochila nivel 3. Hay que empezar a rodear. Otro consejo que les podría dar es que empiecen a rodear la zona. Para... Esa cosa ya me está exponiendo. Mi prioridad ahorita es llegar a donde va a ser la zona segura porque tenemos un estilo ventaja sobre los... Sobre los demás, sobre estar en el área, pues ahora sí en el área segura, porque mientras los demás corren podríamos estar disparando, que dudo mucho que alguien se ahorita se esté arriesgando para estar en el área, aunque sí hay varios. Ahorita lo que necesito es una mochila nivel 3 y ya. Otro consejo, mientras estén comiendo un hongo, curándose, hay que estar como
como que agachándose y parándose rápidamente, porque luego con una de esas hay francotiradores o campers que están nada más esperando con una de francotirador y te disparan cuando menos te lo esperas. Ahorita no he visto otro, ya nomás quedan 6, 5, 5 sin contarme. Un hongo nivel 3. Estoy en área segura ahorita acá. Me voy a quedar en esta casita, aquí voy a estar seguro. Ya estamos a uno de cumplir el top 5. A 5 de ganar. Ya esto ya se va a empezar a poner más cañón. Antes voy a estar preparado con esta pistola. Yo creo que el centro se va a armar en donde no va, en donde comí el hongo. Ahí yo creo que va a ser. Ahí va a ser el último punto de encuentro. Tengo 3 botiquines ahorita. Una pared de hielo y 2 granadas. Antes ya solo hay que esperar, ya me marcó en el radar, está justamente pegado en el área. Pero ahorita no quiero salir ahorita porque pueden venir varios por donde, por esta partecita que está acá. Con este lag sí podemos. No solamente funciona hacia acá. Solamente por segundos. Ya está restringiendo el área. Creo que no va a venir a nadie. Ya se observan. Ya se movió otro. Ya entramos al top 5. Ya está. Ya cumplimos el top 5. Ahorita uno está ahí en el otro lado del camino. Creo que sí lo veo yo. Ahí ya lo vi, ya lo vi. Está allá. Yo estoy en área segura. Chimpro está esta cosa. Apenas entro y ya están lloviendo vergazos. Uy, 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 aquí está. Tiene la otra. Esa me puede matar. ¿Cuántos quedan? 4. Ahí viene. Ya me mató. Sí, llegamos a top. Top 3. Top 3. Pues hay que ver quién gana. Pues bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, hasta aquí la vamos a dejar. No olviden suscribirse y apoyarme con una manita arriba. Si les gustó el video y tiene buen recibimiento, seguirá haciendo más gameplays de Free Fire. Y pues bueno, suerte.